Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte, mugarik gabeko musikarik antolatutako kontzertu solidario honetara. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este concierto solidario organizado por Músicos Sin Fronteras. Welcome to this Solidari Concert. Kontzertu hau Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskolaren eta Euskal Herriko Musika Eskolen elkartarekin batera antolatu da. Gaur, azaroaren 25, emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egun honetan. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eta guk ere, egun honekin bat egin nahi dugu. Día importante y día elegido para este concierto solidario porque queremos poner en valor la importancia de la música para la integración de la sociedad y el empoderamiento de las mujeres en países de desarrollo. Kontzertuaz gain gainera, instrumentuen bilketa bat ere egingo dugu. Realizaremos una recogida de instrumentos para llevar a Siria. We will pick up instruments to bring to Syria. Bertan horrela gazteek, artearen bidez, ikasten jarraitzeko aukera izango dute eta baita bizi duten egoera hori pixka bat ahazteko ere. Esta recogida será muy importante para los habitantes de Siria y mediante la cultura, la música y el arte podrán evadirse un poquito de la dura situación que viven. Pero bueno, creo que para explicar todo esto muchísimo mejor que yo, tenemos en Gasteiz ya dispuesto en su sede a José María Alegría Urtiaga, Pintxu, que es el presidente de Músicos Sin Fronteras. Arratsaldeon, Pintxu. Arratsaldeon, arratsaldeon. Zer moduz? Bueno, erdiendo lo tuve. Bien. Ondo, ondo, oso ondo, oso ondo. Bueno, ikusten dugu atzean irudiak daude. Zer? Cuéntanos un poquito. Hay imágenes en tu espalda. Bai, bai, bai. Lleváis 25 años Olida, trabajando. Años, ya de vida, cuando empezamos en Cuba, que estábamos en otra ONG, y nos dijeron que había niños que robaban cables de teléfono para poner al violín. Entonces, después de tres mojitos, dijimos, bueno, esto no puede ser. Y somos vascos y hay que arreglar esto a la vasca. Entonces, nada, comenzamos en Cuba y ha habido, a los 15 años ya pensamos finiquitarla porque habíamos hecho más de lo que pensábamos, ¿no? Casas, hospitales, cosas, escuelas, bueno. Pero de ahí que es como un virus que sigue picando y seguimos, ¿no? Nosotros estamos muy comprometidos con la música, con la educación, con la solidaridad sobre todo, y sobre todo con las mujeres. Esperemos que hoy sea el último Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Esperamos que sea el último Día Internacional contra la brecha salarial, ¿no? Es una aberración tremenda lo de la brecha salarial, porque de la economía viene la libertad. Vamos, cuando se relega a alguien es que no se iguala. Relegar no es igualar, y ahí estamos nosotros. Queremos agradecer muy, muy mucho a Euskal Herriko Música Escola. Esta persona tan dinámica, que es Mikel Mate, que es un fenómeno que a todos nos agarra la batuta y siempre está dispuesto a hacer este tipo de cosas. Que este año se nos han caído un montón de cosas importantes, pero estamos haciendo otras tan importantes como la de hoy, ¿no? Este concierto solidario internacional. Lo nuestro es una especie de cruzada, de guerra, no bélica, ¿no? Y nuestras armas es las más rentables, que es el cariño, la ternura, la solidaridad, la educación, las artes y los derechos humanos. Hace 20 años que comenzamos en el Vaticano a hacer una campaña que todavía seguimos, que se llama los derechos humanos, tu mejor instrumento. Y así va, por eso necesitamos instrumentos, por eso hicimos ese banco de instrumentos que funciona primero del mundo y que funciona tan bien, ¿no? Y nosotros estamos, gracias a ese banco de instrumentos, con Guatemala, con Cuba, con Venezuela,
hemos ayudado al Sahara, hemos ayudado, cooperamos con unas monjas en Tailandia que recuperan a niñas prostitutas con sida. Y bueno, me están diciendo mis compañeros que no sé si me enrollo o no me enrollo demasiado. Yo, vamos, os contaría miles y milagros, ¿no? Nuestra forma, para acabar, nuestra fórmula es el estar solidariamente en la vida. La solidaridad es una manera de estar, ¿eh? El Karta Sune Sateko Modu Bat. Ese es nuestro modo de estar. Y desde aquí, yo sí que espero que cuando se acabe esto, hagamos un gran concierto copiando la última página de Asterix. No sé a quién ataremos en el árbol, a qué músico, que se porte mal, que no sea solidario. Y abajo hagamos una gran aludiada solidaria para celebrar todo ese tipo de cosas que estamos sembrando por el mundo. Es carricasco de Nori, besar cada un divat y un abrazo tremendo para todos. Es que ricasco zuei pinchu. Es que ricasco por el trabajo que realizáis y que sigamos con esta solidaridad y, como has dicho, que nos podamos ver pronto en un concierto en persona y podamos seguir siendo solidarios y estando, como has dicho tú. Es que ricasco benetan, diotzez. Eta orain, bueno, ba, kontzertuarekin hasiko gara. Nik uste du ja musikari guztiak bakoitza bere lekuan kokatu bat dugula, beraz, lehenengo bidaia egingo dugu Ordiziara joango gara, eta bertako musika eskolako gitarrista bat uste dut prest dagoela. Arratsaldeon, Janire Aranzabe. Arratsaldeon, kaixo. Prest zaude esan dudan bezala jotzeko, eta guri zure musika eskaintzeko. Gaur, hasi que bai, prest nire aletxo jartzeko, eta bueno, bide batez, emakumeen presentziare aldarrikatzeko musika mundun. Oso ondo. Ba, mezu horrekin emakumeen presentziaren musikaren munduan aldarrikatzeko hementxe daukagu Janire, nahi duzunean. Norbere aitzulo bihurtzen nea bizitzak zentua galtzea zuen bidei unau argitzeko iparri zarra ho ho. Esan ezin diren itzetan aurkitu gera. Esan ezin diren oien abesteko. Besarkatu kateak argiz buskatu norbere gabezia. Besarkatu kateak argiz buskatu. Esan ezin diren
Eskerrik asko, Janire. Zuei. Eta bueno, ba, bidaiatzen jarraituko dugu. Etaren pixka bat urrunago joango gara. Vamos a viajar hasta Guatemala. Exactamente, a San Pedro Piñula. Y vamos a hacer conexión con la cooperativa El Recuerdo. Y creo que tenemos ya ahí preparados a nuestros músicos y también está dispuesta para hablar con nosotros Zaida Martínez. Arratsaldeon, buenas tardes, Guatemala. No sé si me podéis oír. Buenas tardes, sí, escucho. Hola, Zaida. Hola, mucho gusto. Igualmente, ¿qué tal estáis? Muy bien, espero que ustedes también lo estén. Y más emocionada, ¿verdad?, por compartir con todos ustedes. Vemos ahí que tenéis todo listo, incluido el cartel de este día tan importante, el 25 de noviembre. Así es. Cuéntanos un poquito. Muy bien. En este Día Internacional de la No Violencia, se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas ejecutadas por el gobierno dominicano en 1960. Estamos a 60 años de esta fecha y las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia machista y la negación de sus derechos fundamentales. Nuestra cooperativa enfrenta la violencia contra las mujeres apoyando las redes municipales y departamentales de mujeres y empoderando defensoras comunitarias en las comunidades. Durante estos últimos meses, las mujeres hemos sufrido las consecuencias destructivas de la pandemia COVID-19, que ha causado muerte y sufrimiento por el colapso del sistema de salud y ha incrementado los índices de violencia intrafamiliar. Recientemente, hemos sufrido la emergencia climática ETA, que ha destruido miles de hogares y cosechas. En este Día Internacional, agradezco el apoyo a nuestros a las diputaciones forales del País Vasco por su apoyo a nuestros proyectos de empoderamiento e insto a que fortalezcamos los lazos de solidaridad entre las naciones para construir un mejor futuro con igualdad de derecho para todos y todas. A continuación, Marimba el Recuerdo les estará interpretando la melodía Río Polochic del compositor guatemalteco Rodolfo Narciso Chavarría, recordando a todas las personas afectadas recientemente por las tormentas tropicales ETA e IOTA. Los dejo con ellos. Thank you.
Muchísimas gracias, Zaida. Gracias. Y a todos vosotros por estar aquí este día tan importante y por colaborar con nosotros y hacer ese trabajo tan importante en el empoderamiento de las mujeres. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Gracias a vosotros. Bendiciones. Kaixo berriro ere, mentxe gaude, konzertu solidario honetan. En primer lugar, pedir disculpas, se nos ha caído un poquito la red, pero ya sabéis las cosas del directo, desde Guatemala a Donosti, ahí nos hemos perdido un poquito. Baina, konzertu solidario honekin, jarraituko dugu, eta gozatzen jarraituko dugu. Eta lehen Guatemalan amaitu dugu, eta Donostiara bentozen. Donostiako udalaren musika eta dantza eskola etorriko gara, eta bertan dagoeneko irakasle batzuk, prest ditugu guri ere abesti goxo bat eskaintzeko. Uste dut hor dagoela dagoeniko Enekoitz, eta berari ere zerbait galdetzea gustatuko litzaidake. Ea Enekoitz ikusten dugun, eta berarekin hitz egiteko aukera daukagun. Estamos en Donosti, en la Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia. Enekoitz? Bai, me oyes? Arratsaldeon, Enekoitz! Aupa, kaixo, Jana! Eskerrek asko kontzertu solidario honetan parte hartzeagatik, zer eskainiko diguzue? Ba, begira, Shostakovitzek 5 pieza idatzi zituen biolin eta pianontzako, eta horietatik bi joko ditugu. Eta kasua da, bigarren biolinista ez daukagula gaur hemen gurekin, ze azken orduko ezbehar bat dela eta ezin izan du etorri. Beraz, biolin bakar batekin konformatu beharko zeate, kasu honetan. Bueno, konformatuko gara eta ziur gozatu ere, gozatuko dugula beraz, nahi duzuenean bikote, hemen txezuei entzuteko prest. Eskerrik asko, egia den. Eskerrik asko bikote. Gozatu dugu, bai? Nik behintzat gozatu dut. Eta nik jarraitzen entzun nahi dut, baina beste lekutxo batera egingo dugu bidaia, ezta? Txalo horik ez dut entzun, eta hortxe geratu naiz nik kieto. Nik ere txalo egiteko gogoan eukan eta. Eskerrik asko Enekoitz, mila esker. Sigo adelante, ¿verdad? Vamos a ir ahora a Bilbo. Bilboko musika eskolara, joango gara.
Donostiatik Bilbora, bertan ere prest ditugulako kontzertu solidario honetan parte hartu nahi duten gure urrengo kideak. Creo que están ya aquí preparados nuestros siguientes invitados de este concierto solidario. Alazne Martín e Íñigo Escubi. Yo todavía no los veo, pero los he visto antes y seguro que aparecerán ahora entre nosotros. Porque este concierto solidario es eso, solidaridad entre gente, entre músicos de diferentes lugares del mundo. Hemos estado en Guatemala, Donosti, Ordizi, ahora vamos a viajar a Bilbo, porque toda esta solidaridad es necesaria en estos momentos, todavía más, y en este día, aún más. Lehen pintxuk aipatu du, espero dezagun horrelako egunak amaitzea, ez ospatu behar izatea, baina oraingoz ospatu behar dira, eta aldarrikapen horrekin ere, musikariek bat egiten dute. Baita Donostiako musika eskolak eta eskolak ere, Euskal Herriko musika eskolen elkartak ere, eta gu guztiok ere. Ez dakit Bilbon prest ditugun dagoeneko, beraiekin elkar gaitezken. Hola, ¿qué tal? Arrastión, buenas tardes. Arratsaldeon Íñigo, arratsaldeon Alazne, ¿qué tal estáis? No sé, ¿ondo? ¿Bai, ondo? Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué queréis decirnos? Nosotros también hoy queremos recordar el asesinato a manos del dictador dominicano Trujillo de tres luchadoras por la libertad, las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Quisieron apagar su voz, pero aún así, todos los 25 de noviembre, pues, su recuerdo. Y para ellas, pues, queremos dedicar esta canción. Alazne, eskerrik asko, Íñigo, muchísimas gracias. Bonito recuerdo el que nos habéis traído. Eta orain Bilbotik, munduko beste punta batera egingo dugu salto. Cabo Verdera joango gara. Vamos a ir a Cabo Verde, a la Escola Municipal de Artes Tututa. Allí escucharemos a los músicos que nos están esperando. Ahí nos estamos acercando poquito a poco a la Isla Dosal. Ahí está esta escuela. Buenas tardes. Boa tarde. Boa tarde.
Escuela Municipal de Artes Tututa. ¿Me escucháis? Creo que nos falta vuestro sonido. Ahora sí. Boa tarde. Boa tarde. ¿Qué tal estáis? Estoy bien, ¿y vos? Bien, yo también bien. Y nosotros también muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué trabajo realizáis allí? Solar Roche Fort. Un activista social. Fala normal. No, sí. No, pero normal. ¿No me escuchas? Son todavía, que se encuentre. Hola. Hola. Boa tarde. Boa tarde. Cuéntanos un poquito el trabajo que realizáis. Sou Lara Rocha Forte, uma ativista social aqui na Ilha do Sal, Cabo Verde. Uma embaixadora de movimento Mulher que Inspira Mulher. Hoje é um dia importante, não é? Dia Internacional da Eliminação contra a Violência das Mulheres. Aqui está presente músicos, professores, alunos da Escola Arte Tututa, uma mulher, a primeira mulher pianista aqui em Cabo Verde. É o maior orgulho e um prazer estar aqui nesse dia e com esses artistas nacionais e também internacionais. Para nosotros también es un orgullo teneros aquí con nosotros. Y ahora cuando queráis, estamos aquí para escucharos. Ok, estamos prontos. Dizer que só é para ter prioridade. Dizer que só é para ter um grande hotel. Dizer que só é para ter um grande hotel na Cabo Verde. Vamos assistir um grande show aqui no hotel Ojo d'Água. É um hotel de renome, é um hotel belíssimo e um momento propício e único para ouvirmos uma música dedicada às mulheres, que demonstra a força da mulher cabo-verdiana. Então vamos ouvir essa música. Escapa lá, capa perto, olha as ondas peperli, vai para de grande mim. Da cresta do problema, escapa lá, capa perto, olha as ondas peperli, vai para de grande mim. Da cresta do problema, para que dança, acaba a voz e favor. Como se está em lugar, eu estou com os coisas lindas.
trampa trabai, ara que estàs acaba fazer favor, te vas sentar en el lugar, i jo toco dos coses dins, trampa trabai, ma que el vinc a creer, no ja em saber, no puc pensar, que em jo li pis la cor, Cabo Verdeko Ila dosal honetatik berriz ere hurbildu egingo gara gure lurretara eta beraiek esan duten bezala indarra emakumei zuzendutako indar hori iritsi zaigu energia bizitasun hori eta orain Getxora joango gara. Getxon Andres Isasi musika eskolarekin egingo dugu kontaktua oraintxe. Vamos a viajar desde Cabo Verde hasta Getxo con esa energía que nos han mandado desde Cabo Verde, desde Ila Dosal, vamos a ir a la escuela Andrés Isasi Música Escola. Eiza, Arratsaldeon. Zer moduz abiltzate hortik? Ba, ondo. Bai? Ikusten polita, bai. Bai, ez da, munduan bidaiatzen ari gara, elkartasuna erakutik eta zuek ere, horretarako zaudete hemen gurekin. Prest zaudete, jotzeko prest, bai, ez da? Bai, espero dugu zuen gustoko izatea. Nahi duzuenean, ba. Thank you.
Eskerrik asko Andres Isasi musika eskolari gurekin gaurkoan izateagatik. Eta getxotik Gasteizera joango gara jarraian. Jesus Guridi musika kontserbatoriora. Beraz, esan bezala, desde Getxo hasta Gasteiz. Ala, al Conservatorio Jesús Guridi. Arratsaldeon, Gasteiz? Arratsaldeon, entzuten didazue? Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon, Irune, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Jotzeko prest, ezta? Bai, jotzeko prest, hemen gaude gure banda txikitxoekin. Amarra maika urte, eta bueno, decía que estamos aquí con nuestros peques, nuestra banda chiqui, y son al final el futuro de nuestra sociedad. Entonces, bueno, es posible una lucha para ir en contra de las violencias de las mujeres y como tal, pues vamos a interpretar Misión Imposible, pero que es posible. ¡Vamos! ¡Tres! Eskola, mila esker. Eta orain, bertatik Valentziara joango gara. Vamos a viajar ahora a Valencia, al pueblo Iria, que ha sido declarada ciudad creativa de la música por la UNESCO. O sea que mucho tiene de música esta ciudad. No sé si ya nos están esperando ahí. Bona tarda, bona vesprada, no sé cómo preferís decirlo. Arratsaldeon, Valencia, arratsaldeon, Iria. Hortxe zaudete, ezta? Arratsaldeon. Bueno, buena vesprada, sí, así, buena vesprada. agurra guztioi, ordiziar bat, Valentzian, Giria. Bai, ordiziar bat, ondo. Bueno, desde la ciudad de la música, Giria City of Music, como has dicho muy bien, declarada hace un año ciudad creativa de la UNESCO en la modalidad de música, pues queremos colaborar, como no, con ese concierto solidario. Yo soy Miquel, que soy un poco el responsable, el presidente de la ONG, pero en la Comunidad Valenciana. Y vamos a contar con el Conservatorio de Giria, que siempre está dispuesto a colaborar en nuestras acciones solidarias y en cuantas acciones solidarias se les presenta, porque son súper solidarios. Y en concreto estamos en el aula de piano de la profesora Rocío y Rocío al piano, junto con María Balán, van a interpretar una obra o biblión de
compositor Astor Piazzolla. Y bueno, nos sumamos, como no, además representando a Giria, dos mujeres estupendas. Y en este día, que por desgracia no debería de existir, pero bueno, es muy necesario. Y también para dar el pistoletazo de salida a esta segunda campaña de la recogida de instrumentos, del banco de instrumentos, para la Escuela de Canasore, que después tendremos el gusto de escucharlos. Que disfrutéis de la música, que disfrutemos todos de la música, y sobre todo de la música y la solidaridad. ¡Agurrak! ¡Agur! ¡Adeu! Miquel Zubiere gurekin gaurkoan izateagatik, eta Giriatik, musikako hiri horretatik, Gasteizera joango gara berriz ere. Baina oraingoan, Luis Aramburu
udal musika eskolarekin egingo dugu bat. Hor daude prest, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Ba, kaixo. Gu, laulaiat, ahots taldea gara, Gasteizeko Luis Aramuru musika eskolatik. Eta abestuko dugu Skyfall Adelena. Eskerrik asko. Thank you.
eskerrik asko. Bai, entzuten dut, baina... Ah. Bai. Osondo. Bai, primeran, prest zaudet, ez da joteko prest. Begira, Bergarako Musika Eskolak bat egiten du kontzertu solidario honekin, bai? 365 egun ospatu beharreko emakumeen kontrako indarkeriaren egunean, mundu osoan eta bereziki Sirian jasanezineko egoeran dauden emakumei eskaintzen dotzau gure saioa. Musika hizkuntza unibertsala delako eta kulturak libre egiten gaitzuelako. Porque la música es el idioma universal y la cultura nos hace libres. Bergarako Musika Eskolako Big Bana. Jarraituko dugu Kurdistanera joango gara. Vamos a ir a Kurdistán, a la Mirzo Music Center. Y tenemos con nosotros a Dani Mirzo. Me encantaría hablar con él y creo que tendría muchísimas cosas para contarnos. Esperemos que la conexión siga bien y podamos disfrutar de Gani. Buenas tardes, Gani. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Muy bien, ¿y tú? Gracias, muy bien, muy bien. Gracias. Cuéntanos un poquito. ¿Qué es la Mirzo Music Center? Pues nada, esto se ha creado a partir de la guerra de Siria e Irak y la zona de conflicto en toda la zona y la guerra que sigue arrasando Siria sobre todo y con el, digamos, con el fanatismo que arrasó la zona. Y para mí, como yo vengo de la zona, de Mesopotamia antigua, era la cuna de la cultura, ¿no? Y la cuna digamos, de la civilización. Y he pensado que yo creo que con la música, volvernos al principio, ¿no? Con la música podemos combatir el terror, combatir el fanatismo, combatir el terror, lo que arrasa toda la zona. Sobre todo en la nuestra escuela, cuando hemos creado Mirzo Music, el objetivo era, lo que he dicho, el objetivo combatir el terror con la música. Hemos creado esta escuela, Mirzo Music Foundation, en Hanasore. Es un espacio, bueno, es una zona que fue arrasada por el Estado Islámico en 2014.
esta zona viven los kurdos y yazidí, que no son musulmanes, fue arrasada por ISIS y fueron secuestradas más de 5.000 mujeres, fueron torturadas, fueron utilizadas como esclavas sexuales, fueron, digamos, lo han tratado, digamos, de una manera más salvaje imposible. Yo un par de veces fui a la zona y la verdad la zona sigue en conflicto. He visto, digamos, el dolor y la tristeza, es como un nube negro arrasa toda la zona, ¿no? Y pensábamos con Músicos Sin Frontera, ¿qué podemos hacer ahí como Músicos Sin Frontera? Pues nada, que primero hemos decidido que llevar algunos instrumentos para los niños, pero digo, algún instrumento igual no, es poco, digamos, hay que ir más, ¿no? Hay que crear un centro aquí donde pasó la máquina de terrorismo, pues ahí mismo vamos a sembrar unas semillas de belleza, de arte, de la música, para que esos niños se cultiven con la música, se cultiven con el arte, con la belleza, ¿no? Y esas niñas que fueron secuestradas, fueron machacadas, fueron torturadas, pues que vengan a ese centro, que estudien la música, intentamos sanarlas, ¿no? Intentamos lo máximo, darles una posibilidad nueva a la vida, porque hoy día de violencia contra la mujer, sobre todo, que sobre todo en la zona fue muy machacada por la guerra, pues hemos instalado este centro y me gustaría algunos compañeros que están allí también están con nosotros desde Hanasore, desde Shingal, están cruzando Irak, desde aquella zona de conflicto están con nosotros, pueden hablar, pueden expresar su, digamos, su sentimiento sobre lo que en nuestra escuela, en Mirza Music Foundation. Mirza Music Foundation, por cierto, es como Músicos Sin Frontera en la zona, es, digamos, es lo mismo, sí, es la misma cosa, sí. ¿Podemos conectar con ellos? Sí, creo que están aquí conectados. Vamos a intentar realizar esta conexión. Sí. Hi, Fahad Harbo. Do you listen to us? Hello, how are you? I'm fine, thank you so much. Yeah. Gani was talking a little bit about the Mirza Music Center. Do you want to tell us something about what you do there? I wish I can, but we have our translator. Yeah. He will translate for you. Yeah. Gani will do the translation if you want. Gani va a ser de traductor entre todos nosotros, ¿vale? فهد عزيز هو بترجمين بغبناكي أو تخزن بالإسباني بترجمين باشا. آه نعم. سباس وسباس هو هبال. كريم بيشتغل فهد سر ميزو كان جيد سبيكر وكان جيد. إسباني وعربي. أري إسباني وعربي. آه تمام باش. خل بر تخزن كارن يعني أول فيلم وكذا فيز فيلم. بر وی روزی چالاکیت که چیت بنه در دوران دنیای همه براسی یعنی پشتنیگاری که پیروزن بهاریا ما از یاده جن یعنی مثلا کچک یعنی ام واقع دنگه هجیانی دکرنه دست او روز یعنی حکل کی جهی یعنی حکل بیت پیروز کرنه چه رنگی چالاکیه بی با ما یعنی پشتنیگاری که باشد بینن از جوار میشه که میز موسیقی خانه سر تمام پس دیگه فقط که hoy día de digamos con día celebramos no solo aquí en todo el mundo celebran un día muy especial y nosotros aquí en una zona de conflicto en Mirza Music Center creemos que podemos combatir esta la violencia contra género, ¿no? Violencia contra la mujer y aquí siempre nuestro espacio está abierto más a las mujeres más que a los niños y a todo lo que venga. Pero para nosotros la mujer es fundamental y por eso estamos aquí para participar en este acto. Sí. Hanadi, muchísimas gracias. Vale. Podemos hablar con la Hanadi, la profesora que está ahí también. Hanadi, ¿qué es lo que se llama el juez, el Shingal, el Mirza Music? Te chau advine, te chau advine, abji, ab Mirza Music Center.
Ahana dit karebis tali ahana. Jackie yani. Are are. Ne. Ha. Yani jinera kelati başbu yani vaka eser yani interra khabna ujin bama yani jinera kelati qanjabda. Yani nasiwa martah be yani jawal ghayri aw ibn. Vas, así es, Warbe Tarzmin, la profesora Anadi dice, es un espacio, ha dado una oportunidad para mí, para muchas chicas, para que vengan aquí, porque esta es una zona de conflicto y como hace poco han pasado terror y claro, tienen miedo la gente de salir, pero ese espacio ha dado una posibilidad de las chicas que vengan aquí, que expresan, que cantan, que aprenden, que tocan percusión, que expresan el dolor que tienen dentro, ¿no? Pues es un espacio que da una oportunidad de expresarte. Uakidit shawat pinet es bo shingale, es bo jna mezidi, kachkema, shawat zaroka. راستی یعنی کرم باشه یعنی از خواه یعنی از یعنی نفسی هم کرده که مرتاح بود یعنی بری از ساعتم بدره یعنی شش ماه ساعتم درس موسیقی ملوزه برین با ساعت فهد شنگه یعنی این هم درس زاروات یعنی درس دمز زاروات یعنی نفسی از زاروات جی مرتاح ده توی یعنی باشه. También dice la Anadi que esto del centro me ha afectado mucho personalmente, psicológicamente. Me he recuperado aquí. Yo era una persona muy machacada, digamos, por toda la guerra, la tortura, y ese espacio me ha dado una oportunidad para mí y para los niños que les estoy enseñando las canciones de la zona, la música y la alegría, ¿no? La general, la alegría entre los niños. Eso es lo que nos falta. Porque todo aquí estamos tristes, pero la música y la canción y las danzas tradicionales nos hace un poco feliz, darle una manera de felicidad. Sí. Fahad, ¿qué es lo que Fahad? Hola, امگاره که چیپ خوشن دوباره که مثلا امجی چیز اکش جوان گروپ آینا بنسی ها آف یعنی من کسی نه موزیکارن امگاره که باش راستی مده کارم هیر مکتر بیشده چه ام یعنی من خزمت اگر گره که باش کرش نفسی ها خلکش انگاره را شکل عام و یعنی خاصن که چو جنید که زرر تیتین کار نمی‌داره یعنی کاری که نفسیوان یعنی کاری که باش بو، ام سپاسی وات کن، ام کاری که کفش بون کم، ام هو ود بیان. باش، سپاس. دیسی فهد، دیکتور دل سنترو دیسی. Agradecemos todo el grupo que lo vemos y estamos muy contentos de hacer esta conexión con todo el mundo, desde América, desde África, pues esto nos une, ¿no? Nos une hoy día de sumar esfuerzo contra la violencia, ¿no? Y esto nos da alegría que vemos estos músicos tocan tan bello y nosotros una zona también dice hoy nos sentimos unos más de esos grupos de esas bandas y por eso le transmitimos nuestra alegría y nuestra solidaridad con todo el mundo y esperamos seguir porque aquí también seguimos luchando, trabajando con miedo pero con alegría al mismo tiempo porque esta zona no está segura. Pero hemos dado mucho a la gente de aquí y seguimos dando, y porque esta gente de nuestra zona merece, porque han pasado la tortura de la guerra, la masacre, no hay ninguna casa que no ha perdido un ser, ¿no? Por eso intentamos cambiar un poco la tristeza, quitar esas nubes, crear algo más bello. Sí. Muchísimas gracias, Gani. Muchísimas gracias por la labor que realizáis, por haber traído estos testimonios en primera persona y por seguir luchando, por seguir con la música y que sigamos todos juntos, ¿verdad?, creando esta solidaridad, estos grupos y que estas situaciones pues cada vez sean menores y que desaparezcan. Y muchísimas gracias por todo lo que hacéis y por esta conexión, por esta experiencia que hemos compartido, que habéis compartido con nosotros. Gracias a vosotros. Y que... Sí.
Dime. Creo que tenemos un vídeo además de los peques tocando, sí, así que vamos a disfrutar también de ellos. Sí, porque ahora es muy tarde, hay 2 horas de diferencia y como hay toque de queda ahí por la pandemia que está arrasando la zona, y entonces hemos preparado un vídeo, espero que os guste. Y nada, estoy feliz de esta conexión, de estar con ustedes, y esperamos que hacer lo máximo labor, ayudar a los débiles, ¿no? Sobre todo a las chicas que fueron machacadas, las mujeres siempre que es una ser siempre, para mí es todo, pero nosotros seguimos, hay que tratarla mucho mejor que lo que estamos tratando, le falta mucho para darla, ¿no? Sobre todo en Oriente Medio y en todo el mundo, yo creo que todo el mundo, sí. Un placer, encantado, y seguimos trabajando. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora disfrutemos de vuestros pequeñitos. Aquí tenéis el vídeo. Dakit bideoa ikusteko aukera izango dugun, uste dut hor prestatzen ari garela. Eta ederra izan da benetan hitz hauek entzutea, bertan lehenengo pertsonan egiten duten lana, esperientzia hau, ea bitxua pasatzen didaten bideoa prest dagoela esateko. Bakurbistandik izan dugu bideo ederrau, eta horren gure azken partaideen gana joko dugu. Soraluzeko musika eskolara joango gara. Bertan prest ditugu, Zibraski kontzertu hau gozatzen arituko ziren gure urrengo gonbidatuak, eta beraiekin batera musikarekin gozatzen jarraitzeko aukera izango dugu. Esan bezara, Soraluzeko musika eskolan. Arratsaldeon, Itziar? Arratsaldeon, ez dakit Itziar hortxe zaudeten. Ya está. Oso ondo. Ez ikusten zaituztegu beraz, nahi duzuenean, has zaitezkete. Bueno, kanta hone dugu, tolidi, omen aldia egitea. Pandemia, berari, semeak hilfazan, orduan, ba, berari nahi dutako egitea omen aldia. Kanta bai batekin, bale? Venga, I'm going to go to the hospital.
Eskerrik asko kuadrilla, mil esker eta zorantzeko prezipitza hauekin amaiera emango diogu gaurko kontzertu solidario honi. Baina amaitu horretik, eskerrik asko, mila esker gaurkoan kontzertu honetan parte hartu duzuen guzti. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este concierto solidario. Thank you very much to all of you. Eta gogoratu, lehen aipatu duzue batek baina gehiago, musika hizkuntza unibertsala da. Kulturak libre egiten gaitu. Eta gaurko egunean bereziki hori ere gogoratu egin behar dugu. Gaurko eguna oso garrantzitsua da emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egun honetan musikaren garrantzia ere goraipatu nahi dugu. Porque la música nos hace libres, porque la cultura nos hace libres. Y gracias a ella podemos cambiar la situación tanto de las mujeres como de otros sitios. Hemos viajado a Kurdistán, hemos visto cómo trabajan allí también y que gracias a la música son... o están más alegres muchas veces. Thank you very much for compartiing with us this experience. Eskerrik asko benetan eta gogoratu, Siriarako instrumentuak biltzen jarraituko dugu. Gaurtik urtarrilaren 29 arte. Tenemos tiempo para recoger estos instrumentos en diferentes ciudades, en las capitales, en pueblos. Hagamos que la solidaridad llegue a todos los sitios y en este caso a Siria para que los jóvenes de allí puedan aprender con la música, disfruten con la música y salgan de ese horror que están viviendo. Jarrai dezagun musikarekin gozatzen, musika zabalduz, kulturarekin disfrutatzen, elkartasuna hau erakusten, eta eskerrik asko benetan guztiei zuen elkartasunagatik. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much and keep with the music. Eta kulturarekin, eta elkartasunarekin. Eskerrik asko.